Podemos pulsar en la cruz para cerrar los programas como hacíamos en Windows. Pero resulta que al pulsar ahí no se cierra el programa. No se cierra el programa y lo vemos en el Do, que debajo del programa figura el puntito, que eso significa de que el programa sigue abierto. Lo que sí hemos cerrado...
de algún archivo en nuestro ordenador. Tan solo tenemos que pulsar sobre la lupa, teclear el nombre del archivo y pulsar Intro. Para terminar, vamos a ver la manzana. De la manzana, situado en la parte superior izquierda de la pantalla, puedes realizar varias tareas. La principal es apagar y cerrar sesión en tu ordenador. Pero luego tienes otras opciones, como forzar salida, que esto es cuando algún programa se te queda bloqueado y eres incapaz de salir de él, pues para eso sirve, forzar salida. Preferencias del sistema, que ya hemos visto anteriormente, en la que puedes configurar tu ordenador, como por ejemplo vimos el dock. Y luego tienes también acerca de este Mac. En acerca de este Mac puedes actualizar el software si tienes alguna actualización. Informe del sistema, que te dice todo lo que tiene tu ordenador. Puedes ir viendo cada cosa. Y luego también tienes para configurar las pantallas. Almacenamiento, que te dice cómo están tus discos de llenos y si puedes gestionarlo. Soporte, que son una especie de manuales, y servicios, los servicios que tengas contratado. Hemos visto de una forma un poco general los aspectos más básicos para que te familiarices con tu Mac. Abajo, en la descripción de este vídeo, te dejo unos accesos directos a otros vídeos para que profundices más en algunos temas y así puedas sacarle el máximo rendimiento a tu Mac. Espero que haya sido de vuestro agrado este vídeo. Y si es así, pulsar en me gusta y suscríbete a mi canal, pulsando en la foto de ese tío tan simpático que aparece en la parte superior izquierda del vídeo. Adiós, hasta mi próximo vídeo.